nuestra universidad ha acogido con gran entusiasmo la iniciativa del gobierno de hacer que miles de profesores puedan tener una mejor capacidad de enseñar a nuestros niños del Perú. Aquí en nuestra universidad tenemos un número significativo de jóvenes de todas partes del Perú profundo estudiando como parte del maravilloso programa Beca 18. Y esta, la beca que llamamos la beca docente, es un complemento fabuloso que tiene la posibilidad, pues, de encontrar el camino más adecuado para una constante superación. La unión de ustedes en sus centros educativos, en sus instituciones educativas, es fundamental. No puede haber divisiones, egoísmos dentro del centro educativo. Enseñen ustedes con el ejemplo. Jesús no dictó en un aula, Jesús dio el testimonio de su vida, ustedes también hagan lo mismo. Los niños y niñas tienen tres escuelas. La primera es la propia familia, importantísimo para ustedes. La segunda es su centro educativo. La tercera es su barrio, la calle, que muchas veces determina el comportamiento de ellos. ¿Qué amigos y amigas tienen? Pueden llevarlo por el buen camino o pueden llevarlo a un camino de corrupción, como a veces tenemos que lamentar. Por eso, lleguen ustedes también a los padres y madres de familia, fórmenles a ellos para que puedan ser colaboradores de ustedes. Como saben, esta beca docente es parte de una estrategia más grande que tenemos en el Ministerio y en el Gobierno, ¿no? Nosotros la hemos llamado, como saben, Perú Maestro, e incluye becas como este, oportunidades, premios, porque hemos tenido también el tema de las palmas magisteriales abiertas a más personas, y tiene que ver con algo que pensamos que es fundamental, ¿no? Y es algo que cada uno de nosotros también lo hace como maestro, como maestra cada día, y es reconocer que tenemos que aprender cada día, que tenemos que seguir aprendiendo, que ya tenemos una profesión, pero que el verdadero profesional es aquel que todos los días está aprendiendo. El buen maestro, y como recordaba, digamos, Monseñor Obarén, es aquel que conoce a cada uno de sus estudiantes y sabe qué tiene que hacer para llevarlo al nivel superior. Es con ustedes, que es con los maestros que tenemos, con los maestros y las maestras que tenemos ahora, que vamos a construir esta reforma para llevar los aprendizajes y la educación hacia arriba. Vamos a hacer un pacto entre el gobierno y los maestros, pero el pacto más importante que se necesita es el pacto entre la sociedad y los maestros. Esta sociedad, los ciudadanos de este país, reconozcan que ser maestro, y ustedes lo están demostrando, no es fácil, que faltan muchas cosas, pero hacen cosas extraordinarias. Realmente la educación técnica productiva y la educación superior tecnológica agradece todo este gesto del gobierno en haber invertido en esta capacitación, que ha sido de calidad A1, ¿no? Nos vamos muy satisfechos. En primer lugar, la actitud que ha cambiado permanentemente a cada uno de nosotros. Nos vamos renovados porque yo creo que este clima organizacional que tiene que ver en toda institución debe cambiar. De ahí debemos empezar para poder hacer cosas nuevas como lo que hemos aprendido. Es una de las partes de la innovación, el emprendimiento, la visión y misión que tiene cada docente que ha venido a capacitarse para dejarlo en cada uno de nuestros educandos y también ellos sigan ese mismo camino de la
del progreso en bien del país.